Buenos días, pongámonos de pie. Hoy es un día que el Señor ha hecho para que le alabemos. Amén. Ayúdenos con sus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús. Son sus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste, cantemos juntos. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Por siempre te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, una vez más te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Que no se lo da fuerte a Él. ¿Cuántos saben que alabamos a un Dios vivo? A un Dios de milagros, amén. Jesús, salvación de mi alma.
Hacelo fuerte a él, amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Sí me oyen? Sí, démosle un aplauso al nuestro Señor Jesús. Él es ese Dios que nos ama, nos ha salvado. Miren, hermanos, hoy es un día muy, muy especial. Queremos continuar la celebración que iniciamos la semana pasada. ¿Se recuerdan que? ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Celebramos los 10 años de nuestro de pastor John, que es nuestro pastor ejecutivo acá en la iglesia. Y hoy yo quiero que nos unamos como iglesia nuevamente, porque hoy tenemos invitados especiales acá en la casa. Y quiero invitar a la junta directiva de la iglesia a que venga. I would like to invite our church board to come up. Y mientras vienen, as they make their way up, yo quiero compartirles que Pastor John ha sido alguien que ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia. Y le vamos a dar las palabras a Kim. Good morning, church family. Buenos días, iglesia, familia. It was so wonderful to sing with you this morning. It was beautiful. Today we mark a milestone in our church's history. Qué bueno estar acá junto con ustedes hoy. Miren, hoy llegamos a una meta en la historia de nuestra iglesia. The 10-year anniversary of our senior pastor, John Riley. Come on up, John. El aniversario número 10 de nuestro pastor ejecutivo, John Riley. Ven para acá, John. So Pastor John has led our church with unwavering faith, compassion, and vision. Pastor John ha guiado a nuestra iglesia con fe, compasión y una visión. His dedication to our congregation and community has inspired so many of us and brought us closer to God. Su compromiso ante el Señor nos ha llevado a nosotros a crecer más en este llamado a poder servir al Señor. He has encouraged us in our faith and in our service. Nos ha animado en nuestra fe y en nuestro servicio. So John, for a decade you've been a guiding light in our church. I know to so many of us, leading us as a congregation and a family. John, yo sé que tú has sido luz para nosotros y guiarnos acá en la iglesia como una iglesia de familia. While he was on sabbatical, we took advantage of his time off to plan a celebration for him. Mientras Pastor John estaba en un tiempo sabático de descanso pastoral, nosotros aprovechamos a planear unas cosas especiales para él. If you don't know John super well like we do, he does not like the spotlight.
Y yo no, si tal vez algunos no conocen a Pastor John, les quiero contar de que a Pastor John no muy le gusta estar en el foco de la luz, del enfoque de la atención. So this is kind of hard for him, but we're going to celebrate him again with you. So let's give him another round of applause. Sabemos que esto está es un poquito difícil para él, pero queremos darle un aplauso. So while John was on sabbatical, he took up one of his passions and loves from the past, surfing. Y mientras Pastor John estaba en este tiempo de descanso sabático, él adoptó un nuevo hobby o una nueva entretención que es, ¿cómo se dice surfear en español? A ver quién sabe. ¿Cómo? Surfing, ok. And so sí, navegar las olas. We wanted to go with that theme, and I know you wore Hawaiian shirts last week and Lays, but you did not see the presentation of the gifts, so we want to do that today for you. Y sabemos que la semana pasada iniciamos la celebración. Yo sé que todos ustedes se vistieron de ropa hawaiana, y hoy quisimos traer nuevamente los regalos que le dimos a Pastor John para que ustedes sean parte de este tiempo especial de lo que queremos darle a él. So there are a couple wonderful things a surfer needs, and one of the gifts we gave John was to get his very own wetsuit. So I think we have an example of that up here. Muy importantes para poder hacer surfing o navegar las olas es que Pastor John pueda tener su propio traje contra el agua y es para que no le dé mucho frío en el agua. And as he's getting better and better, we thought it would be wonderful to gift him with a newly designed, his own designed surfboard. Y también mientras se va poniendo mejor y mejor, también le queremos dar una tabla de surfear para que también la estrene. So if you see him out in there in the ocean, he will be equipped with some new things thanks to all of you. Así que si ustedes lo ven por ahí en las olas, en la playa, es navegando las olas es gracias a ustedes. But in all seriousness, the best way we can give to John and all the pastors here and our staff at WAC is to be constantly in prayer for them. Con sinceridad, realmente el mejor regalo que le podemos dar a Pastor John es continuar orando por él. So we would like to do that now. Y nos gustaría orar por él hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias. Le damos gracias para poder estar aquí para festejar a nuestro hermano Pastor John, sus 10 años de pastoreando esta iglesia. Y también le damos gracias que le diste la visión y el valor a escuchar su llamamiento para crear un servicio en español para que podamos estar aquí todos esta mañana. Alabándote en nuestra lengua, Padre. Gracias. También le pedimos que le guardes a John y lo rodeas con su favor, su gracia y su amor y gracias, a él y a su familia. Y esperamos gracias, que nos movemos adelante, que John lidere esta iglesia por muchos años más a traer su misión, Padre, de traer a Jesús a la gente y la gente a Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Thank you so much. Thank you, Kim. God bless you all. Thank you, Pastor John. Appreciate it. Vamos a seguir alabando al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso una vez gracias más al pastor John Riley? Y pueden tomar asientos. ¿Hay alguien que nos visita aquí por primera vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Hay alguien que nos visita? Sean bienvenidos. Al final vamos a tener en una mesa que está atrás, enfrente de un letrero que dice Jesús, tenemos un obsequio para ustedes. Y como sabemos, ya es noviembre, se va rápido el año y hay un mes más. Así que en los grupos de comunidad ahorita en noviembre todavía tenemos bastantes actividades como el estudio bíblico, que es cada jueves, y este jueves va a ser siempre aquí en el centro comunitario a las 6:45. Los hombres también se reunirán el sábado 9 y las mujeres el siguiente sábado, que sería el 16, y va a ser en la clase de niños que está del otro edificio en el cuarto B230. Así que también tenemos otra actividad que es el enriquecimiento matrimonial, que comienza el domingo, noviembre 17, en el aula de los siguientes pasos, que es el aula que está allá enfrente, y empieza a las 10:30 de la mañana. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas.
Lo puede hacer de diferentes maneras aquí en WAC, texteando la palabra WAC al número que está en pantalla, WAC.net/dar. Y si es tu primera vez que estás aquí, no te sientas presionado, puedes dejar pasar la canasta, pero si este es tu hogar y deseas plantar esa semilla, lo puedes hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias por toda esa gente que está detrás de la iglesia. Te pedimos por ellos, te pedimos por esta gran obra y te damos gracias por esos diezmos y por esas ofrendas que sabemos que van a servir como semilla para esto, Señor Jesús, que es en tu nombre y queremos traer Jesús a la gente y la gente a Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Entrar en un momento de adorarle a Él y quiero pedir si quiere levantar sus manos, sienta que se, siéntase con libertad de hacerlo. Cristo, mi roca firme, anclado estoy en Él, aunque
aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará, fiel por generaciones, porque me ha de fallar. No, no, en medio de la prueba, Señor, en medio de la prueba, tu paz siempre estará. No seré derrotado, pues mi fuerza está en Él. Pongo mi vida en Cristo, Él nunca fallará, fiel en todo momento, Él nunca cambiará. Sabemos que tú siempre llegas a tiempo. Aún en tormenta nada me moverá. Anclado en Cristo, sé que me sostendrá. Tendrá, digámoselo a Él, anclado en tormenta, nada me moverá, anclado, anclado en Cristo, nada me sostendrá, nada me moverá, sé que me sostendrá. Tendrá Cristo mi roca.
firme, anclado estoy en él, aunque todo esté perdido. Feliz siempre estaré, pongo mi fe en Cristo, él nunca fallará. Que me ha de fallar, él no, él no, él no fallará, él no fallará, él no. Se lo da fuerte a él. Pues muy buenos días nuevamente. Qué bueno es estar acá con ustedes el día de hoy. Miren, yo sé que les quiero contar por qué la presentación de Pastor John fue un poquito así rápido. Y es porque él ya en este preciso momento ya comenzó a predicar allá en nuestro servicio en inglés. Así que por eso es que lo hicimos un poquito antes, pero miren, es un hombre que ha recibido esa visión grande de Dios nuestro Señor. Me recuerdo hace unos años cuando con mi esposa le preguntábamos si había algo en español y sus respuestas fueron, todavía no. Y miren, desde esa pregunta se hizo un equipo de traducción y de ahí él se fue de sabático, así como se había ido esta vez. Y cuando regresó, nos llamó y nos dijo, recibí una palabra del Señor. El Señor me ha dicho que nuestra iglesia debe de ministrar a nuestra comunidad hispana de una manera más grande. Y miren, este canto que nosotros acabamos de cantar, Dios no fallará. Sus provisión, sus promesas nunca fallan. Así que esto es parte de la visión y parte del regalo que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Así que Dios los bendiga, qué bueno que estamos todos acá reunidos. Un saludo a todos los que nos acompañan en línea. Miren, hoy antes de, a ver si, estamos viendo si agarra el aparatito, espérenme. Ahí está, ¿lo hice yo o tú? ¿Yo? Ok. Miren, antes de entrar al mensaje, yo quiero que tomemos un momento para detenernos y orar por nuestro país, ya que este martes se llevarán a cabo las elecciones. Y como lo hacemos en cada ciclo de las elecciones, yo quiero recordarles tres verdades que debemos tener presentes ante la variedad de emociones, sentimientos que a veces todos nosotros o muchos de nosotros tal vez estemos experimentando en estos días. Y el primero es que debemos de recordar de orar. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Luego dice, oren por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Si aún no estás orando por las elecciones, este es un buen día para comenzar. ¿Okay? Así que vamos a orar. Como seguidores de Jesús, nosotros somos llamados a orar por nuestros líderes, a orar por sabiduría al votar y orar por la paz y sin importar el resultado. Así que el primer recordatorio es, hay que orar, amén. El segundo recordatorio es, recordemos de dónde viene nuestra paz. En la noche que Jesús fue arrestado, miren lo que Él les dijo a sus discípulos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, en otras versiones dice dificultades, pero anímense, yo he vencido al mundo. Recuerden que como seguidores de Jesús, nuestra paz y seguridad no se encuentra en candidatos, en partidos políticos, en agendas, no se encuentra en nada de eso. Solo se encuentra en Jesús. Y eso es porque Jesús es nuestro. A ver, digámoslo más recio, Jesús es nuestro. Jesús es Señor, amén. Y miren, gracias a nuestra fe, es que los cristianos nos hemos aferrado
por más de 2,000 años en todas las áreas del mundo. No importa los gobiernos que hayan, sin importar nada, nos aferramos a que Jesús es Señor. Y eso lo sabemos y lo confesamos. Así que, sin importar el resultado del 5 de noviembre, Jesús sigue siendo Rey. Rey sobre nuestras vidas. Así que busquemos en Él paz. ¿Qué? Entonces, recordémonos que, ¿de dónde viene nuestra paz? Nuestra paz está en Jesús. Y finalmente, la última es, hay que ir a votar. Si tienes tú la habilidad de hacerlo, hay que ir a votar y hay que hacer el bien a los demás. Votar es un privilegio. Hace unos años, muchas personas en la sociedad no tenían ese derecho. Y también nosotros debemos de ser pacificadores y hacer el bien, incluyendo a quienes piensan y votan diferente a nosotros. Eso es muy, muy importante. Miren lo que dice Pedro. Él dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Así que sin importar, ¿verdad?, si el candidato por el cual tú votas gana o pierde, nosotros somos llamados a hacer el bien. ¿Amén? Amén. Entonces, sin importar lo que las personas a tu alrededor digan o hagan, nosotros estamos llamados a responder con humildad, con respeto. Es un llamado como hijos de Dios. Aquellos que votan diferente a nosotros no son el enemigo. Satanás es el enemigo. Eso debemos de tenerlo muy, muy claro. Miren, Pedro escribió, yo creo que aquí está. Se las voy a leer. Dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, o tal vez sí está. Aquí está. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Amén. Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, hoy este grupo de tus hijos venimos a orar por nuestro país, a orar, Señor Jesús, durante este tiempo que es tan importante, este tiempo de las elecciones. Oramos, Señor Jesús, como dijimos, nosotros sabemos que tú eres Rey, que tú eres Señor, y oramos, Señor, de que muchos siervos tuyos, muchos hijos tuyos vayan y den ese mensaje que tú eres Señor, que en ti confiamos. Señor, danos sabiduría cuando votemos. Señor, danos paz. Haznos embajadores, Señor Jesús, de ese mensaje de amor, de paz que tú nos has dado. Oramos, Señor Jesús, por los líderes de nuestro país. Oramos por las autoridades. Sabemos que por tu palabra son puestos por ti. Y sabemos, Señor Jesús, que no importan los resultados, nosotros estamos al cuidado tuyo. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos hoy y todos decimos amén, amén, gracias. Pues vamos a adorar, vamos a seguir hoy con nuestro mensaje. ¿Se acuerdan? Hemos estado en la serie ¿Quién te dijo eso? Y en las últimas semanas hemos estado hablando de dichos, de frases, de refranes, muchos muy buenos. O algunos, yo creo que crecimos con esos dichos de los abuelitos, de las tías, de las mamás, que los usaban para darnos una sabiduría muy especial. Y en las últimas semanas hemos hablado de estos dichos, que hay algunos que, aunque suenan bien o suenan espirituales, no están en la Biblia o no los dijo Jesús. Y hay dichos que nos animan a ser sabios y dan buenos consejos, como acabo de decir, pero hay algunos que hasta pensamos que son bíblicos y a veces no lo son. Nosotros cuando vemos estos dichos que creemos que son bíblicos, incluso los aplicamos como parte de nuestra fe, aunque la Biblia no nos prometa lo que dicen o nos lleven a vivir de maneras contrarias a lo que dice la Biblia. Y durante esta serie hemos visto lo importante que es que leamos la Biblia y veamos las cosas realmente como las dijo nuestro Señor Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Importante.
En esta serie estamos aprendiendo, no estamos criticando los dichos, porque muchos son muy buenos. Estamos aprendiendo que es bueno poner las cosas que oímos y que aprendemos a la luz de la palabra del Señor. Y miren, un buen ejemplo de eso lo encontramos con las personas de Berea, que se esmeraban, dice la palabra, en chequear lo que Pablo les enseñaba. Pablo les predicaba, les enseñaba, y ellos tomaban nota y iban y chequeaban las escrituras para ver si realmente les estaba diciendo la verdad. Miren cómo lo escribe acá, cómo lo vemos en hecho. Dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Fíjense, ellos decían: no, yo no me voy a quedar nada más porque me lo dijeron, yo voy a ir a validar si de veras está así. Y Pablo dice que muchos de ellos creyeron, dice: como resultado muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Por medio de la palabra, por medio de validar las escrituras, muchos de ellos llegaron a entender más. Así que, al igual que los de Berea, nosotros también podemos poner diferentes enseñanzas, dichos y consejos a la luz de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un dicho que, de acuerdo a una encuesta reciente, reportó que, perdón, 82% de personas en este país creen que este dicho está en la Biblia. Y 68% de cristianos dicen: yo como que lo he leído en la Biblia. ¿Okay? Miren, este dicho es este: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y como que uno dice: tal vez sí, pero pues Alex dijo como ya que no. Y bueno, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar este dicho. Otras versiones que tal vez tú hayas oído es que el cielo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Yo lo escuchaba: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Ese sí suena un poquito más cercano, creo yo, a muchos de nosotros. Y como que no lo compartieron como una manera bíblica. ¿Okay? Pero esto no está en ninguno de los 66 libros de la Biblia. Este dicho en sí lo que nos está diciendo es que si tú te esfuerzas, entonces Dios hará lo que tú quieres. Esa es la enseñanza principal. Y miren, algunos de ustedes tal vez saben que a mí me gusta mucho leer. Me gusta leer mucho la historia. Y yo quiero que hablemos un poquito de la historia, de dónde viene este dicho. Porque a primera vista, pues suena bueno, suena alentador. Hay que examinarlo un poquito más, pero no está en la Biblia. Entonces, quiero que veamos así, históricamente, de dónde vino este dicho. Y fíjense que está escrito de que viene de unas historias griegas. Una de esas historias dice que estaba un hombre con su carro atascado en el lodo y él clama a Hércules, que era un dios griego, ¿no? Y viene Hércules y le dice: ayúdate a ti mismo y los dioses te ayudarán. Otra historia cuenta que un hombre clama a la diosa Atenea porque se está hundiendo su barco y ella le dice: esfuérzate y nada. Históricamente, de ahí viene esta enseñanza. Y el dicho original decía: los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Pero fíjense que en 1736, Benjamin Franklin, él escribía un almanaque anual, y entonces viene él y él toma ese dicho. Alguien ya lo había, obviamente ese dicho se seguía compartiendo y compartiendo, y viene él y él lo escribe en su libro y él pone: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismo. Él creó una nueva versión, no solo creó un montón de otras cosas, sino también aventó este otro, ¿verdad? Entonces, él lo vuelve a hacer popular y desde entonces muchas personas lo siguen repitiendo y usando. Pero entonces, ¿por qué es que la gente cree que está en la Biblia? ¿Será que simplemente por las palabras? Fíjense que hay un teólogo que a este dicho o a la idea que da este dicho le llama la doctrina de ayudarse a sí mismo. Y es porque refleja cómo tal vez muchos ven su relación con Dios. Cuando dicen: si me esfuerzo, Dios me ayudará. Si obedezco, Dios abrirá un camino. Si me levanto por mi cuenta, Dios hará de su parte. Es como decir: si hago mi parte, Dios tiene que ayudarme.
Incluso creo que tal vez muchas personas desearían que realmente esté en la Biblia este dicho, porque entonces nos daría un control de una sensación de control de nuestras vidas, pero también de Dios. Porque si yo hago mi parte, como que Dios está obligado a hacer la de él. Y a veces pensamos así en Dios. Si yo hago lo mío, yo quiero que automáticamente Dios me hable, Dios responda, Dios haga. Pero hoy veremos lo que la Biblia realmente enseña sobre cómo Dios nos ayuda, nuestra relación con Él, cómo Jesús nos salva y también cómo debemos acatar ese llamado a ser más como Jesús. Porque la Biblia lo que sí enseña es que Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Y esto lo veremos estudiando tres pasajes de la Biblia. Y el primero está en 2 Tesalonicenses, que nos va a hablar acerca del valor del trabajo y una fe activa. Sabemos que este dicho, ¿verdad?, Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos, no es bíblico. Pero esto realmente no significa que nosotros nos quedemos sin hacer nada tampoco. La Biblia también nos muestra la importancia de asumir nosotros nuestra responsabilidad y trabajar con diligencia, trabajar con dedicación. Miren cómo lo dice Proverbios: las manos perezosas traen pobreza, pero las manos diligentes traen riquezas. Desde el principio de la creación, nosotros vemos cómo Dios le dice al hombre: trabaja la tierra. Y el hombre le da la habilidad de trabajar, de ser responsable, y Dios valora el esfuerzo y la dedicación y nos invita a vivir de esta manera, confiando en Él, pero también actuando responsablemente. Un ejemplo claro de esto lo vemos en 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12, y si tienen su Biblia, pues lo pueden buscar, lo vamos a leer. Y aquí Pablo se dirige a los cristianos de Tesalónica, que al escuchar que Jesús iba a regresar pronto, ¿a qué no saben qué hicieron? Dejaron de trabajar, esperaban que Dios se encargara de todo, porque Jesús ya viene. Y no entendieron que la fe en Cristo también implica cumplir con sus obligaciones. Incluso miren, este se volvió silbador profesional. Estaban nada más esperando que Dios se ocupara de todo. Pero Pablo les escribe para corregir este malentendido. Y Pablo les dice: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Suena fuerte, pero miren cómo sigue: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Ocio es como haraganería. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Hasta un poco metiches, ¿no? Ya, sí. El que no tiene nada que hacer a veces se mete más en problemas. Yo creo que eso es más o menos lo que nos está diciendo aquí Pablo a ellos. Dice: les ordenamos a tales personas y les rogamos que en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Muy buena escritura, muy mensaje el que da Pablo. Y esto nos recuerda la antigua frase en latín que dice: ora et labora, que significa ora y trabaja. Este es el mensaje de Pablo. Él quiere que entendamos que confiar en Jesús no significa quedarnos sin hacer nada mientras que Dios lo hace todo. Como seguidores de Jesús, nosotros estamos llamados a tener una vida y una fe activa. Dios desea que confiemos en Él, pero también que pongamos en práctica esa fe, siendo diligentes en nuestras responsabilidades. Por ejemplo, si alguien necesita trabajo, ¿ya vieron la foto? Está esperando que Dios le mande un trabajo así mágicamente. No basta simplemente con orar. Esta persona debe decir: voy a hacer un currículum, ¿verdad?, un resumen, voy a ver el internet, qué oportunidades hay, voy a enviar solicitudes de trabajo, voy a ir a algún lugar a decirles por qué yo podría ser un buen empleado para poder contribuir a su compañía. Y hacer todo eso mientras que nosotros continuamos confiando en que Dios va a proveer el trabajo correcto a su tiempo correcto. A veces nos olvidamos de confiar en Dios, por el otro lado, y creemos que todo depende de nuestro propio esfuerzo. ¿Quién ha pasado por esas? Muchos de nosotros creemos: no, pues en esto, ¿para qué voy a molestar a Dios? Ya está bien ocupado.
¿verdad? Y creemos que todo depende realmente de nuestro esfuerzo propio, tomando atajos o manipulando las situaciones, personas y cosas. Pero Dios nos invita, miren, a que trabajemos con fe y a depender en Él, sin perder de vista la ayuda que puede venir de Dios y que viene de Dios. Dios nos ayuda, pero nos diseñó también a trabajar y nos enseñó que hay que orar. La fe cristiana no dice Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pero sí nos enseña que Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Esto significa, primero, de que Dios seguido, continuamente, utiliza a su pueblo para ayudar a otras personas a salir adelante. No lo hace, no los deja que estén solos. A veces esta frase nosotros la podemos utilizar como una excusa para no ayudar a algunas personas. No, pues que no se ayuda, Dios no lo ayuda. Y realmente esa excusa la podemos usar como para no ayudar a alguien en una gran necesidad. Pero hay personas que realmente no pueden resolver sus problemas sin un apoyo. ¿Creen que esta persona saldría de este agujero así solito? Sin que nadie le tire una soga, una escalera. Muchas personas enfrentan dificultades o están con faltas de recursos y necesitan nuestra ayuda para salir adelante. El Señor ayuda a través de nosotros y también lo hace Él. Y Dios, ¿verdad? El decir Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos no debe ser una excusa o una razón para ignorar nuestra responsabilidad de ayudar a otros en necesidad. Y esto también lo podemos leer claramente en Isaías 58, donde dice: ayuda a los hambrientos y da refugio a los desamparados. Entonces tu luz brillará desde la oscuridad y la oscuridad alrededor de ti será tan brillante como el mediodía. Ignorar al necesitado va totalmente en contra de lo que nos enseña la Biblia. Y esto nos lleva a la siguiente enseñanza que encontramos en Levítico 23:22 y que nos habla de la compasión y el deber de ayudar al necesitado. En este y en otros pasajes de la Biblia, Dios nos instruye a nosotros como sus hijos, como sus hijas, como su pueblo, a ayudar a quienes no pueden ayudarse solos. Los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Miren cómo lo dice Levítico: cuando recojan sus cosechas, no corten hasta el borde de sus campos, ni recojan lo que se les caiga. ¿Alguien está familiarizado con esto? Miren lo que dice: déjenlo para los pobres y los extranjeros, para que los que viven entre ustedes, yo soy el Señor su Dios. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Ruth, y creo que ayer en el grupo de mujeres estudiaron esto, la vida de Ruth, y porque esto se hizo una realidad en la vida de ella. Cuando Dios le pide a los agricultores que sí recojan todo, pero que dejen pedacitos sin cosechar, es porque Él dice: yo quiero que eso sea para los que no tienen suficiente. Eso no lo levantes. Este mandato refleja la compasión de Dios y la dignidad del trabajo, porque si se dan cuenta, los extranjeros, los pobres, pueden ir detrás de los trabajadores recogiendo ellos mismos la cosecha, porque el trabajo trae dignidad. Y ya que permitía a los pobres, ¿verdad?, y ellos recolectaban lo que necesitaban, pero ¿por qué debían de hacer esto? Porque reconocían que Dios era la fuente de su provisión. Y me encanta cómo termina este versículo, porque dice: yo soy el Señor su Dios. El Señor acá está diciendo: yo les quiero recordar que todo lo que ustedes tienen, yo se los di. Y yo quiero que tú compartas de lo que yo te he dado con aquellos que tienen necesidad. Aunque hoy no tengamos nosotros campos para cosechar, aunque tal vez más de alguno de ustedes tiene su patio lleno de milpa, ¿quién ha sembrado sandías? En nuestra casa un tiempo nos crecieron chilacayotes, ya no sabíamos ni qué hacer con tantos. Pues yo sé que muchos de nosotros tal vez ya no tenemos campos para cosechar, pero este principio sigue vigente el día de hoy. Dios nos usa para ayudar a los necesitados en nuestras comunidades, y lo vemos acá en Santiago, donde dice: la religión pura y verdadera
a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Jesús aquí nos está animando a que cuidemos y sirvamos a los demás, igualmente como lo haríamos a él. En Mateo nos dice: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. La verdad bíblica es que Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. El corazón de Dios nos llama a mostrar compasión, nos llama a mostrar misericordia. Y la principal forma en que Dios satisface las necesidades de los demás es a través de nosotros su pueblo, a través de ti. Y yo siento que ese es un gran privilegio, que nosotros podamos ser la extensión de la ayuda de Dios a otros. ¿Sí me entienden? Amén, qué bueno. Dios a veces ayuda directamente, eso lo sabemos, y muchos hemos sido beneficiarios de la ayuda directa de Dios, pero la mayoría de las veces ayuda a los que sufren a través de nosotros. Aunque podamos debatir cómo habrán diferentes maneras, cómo sería mejor ayudar o hacer algunas cosas, lo que es claro es que para nosotros, los seguidores de Jesús, es que estemos listos a ese llamado de servir. Un cristianismo sin compasión no es un verdadero cristianismo. El corazón de Dios nos llama a ayudar a quienes no pueden ayudarse ellos solos. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos, porque sin la gracia de Dios, todos estamos perdidos espiritualmente y emocionalmente. El apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos totalmente desamparados y sin esperanza. No nos podíamos ayudar a nosotros mismos. Y miren cómo lo dice él: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Jesús dio su vida por todos nosotros antes aún de que nosotros estuviéramos acá. Y esto nos lleva a la tercera verdad: Dios responde en nuestra angustia. Esto lo vamos a leer en el Salmo 18. Aquí nosotros vemos las palabras del rey David, y en este salmo describen algo que tal vez muchos de nosotros hemos vivido. Y vamos a leer el salmo. Dice: en mi angustia clamé al Señor, le pedí ayuda a mi Dios. Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Y más adelantito David dice: desde lo alto extendió la mano y me rescató, me sacó de las aguas profundas. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado que el Señor nos sacó de un lodo cenagoso. El Señor nos ha sacado de lugares donde tal vez ninguno de nosotros nos atreveríamos a meter la mano. Y esta es la oración de alguien sin nadie a quien acudir. Yo creo que todos nosotros la hemos hecho, porque ¿en dónde más encontramos salvación sino solo en Jesús? Y muchos de nosotros creo que nos apegamos a este sentimiento. A veces nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones, por nuestros descuidos, a veces adicciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, y luego los actuamos y nos sentimos que a veces no merecemos ayuda. Ese es un sentimiento que muchas veces nos lleva. Pero fíjense que la Biblia nos enseña que siempre hay esperanza, porque Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Lo sigo diciendo porque es muy importante, mis hermanos. Muchos de nosotros llegamos a ese momento donde uno dice: yo de esta no puedo salir. No importa el dinero, no importan los doctores, no importa nada. Solo voy a salir con la ayuda de Dios. Y Jesús quiere restaurar vidas rotas, sin importar si lo merecemos o no. Pero necesitamos reconocerlo, que a Él lo necesitamos. Y necesitamos entregarle a Él toda nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros, incluso hace unas semanas, vimos aquí unos videos de la serie que se llama El Escogido. ¿Sí se recuerdan? ¿Algunos de ustedes estaban acá? Bueno, esa es una serie muy bonita. Ya van ahora a inaugurar la temporada número 4. Si no la han visto, está muy, muy bonita. Y fíjense que el actor que personifica a Jesús se llama Jonathan Rooney, y él cuenta que antes de tener este papel, dice que él vivía aquí en Los Ángeles y estaba en una situación muy difícil, una situación financiera de veras devastadora.
Él cuenta que en mayo del 2018, dice que se despertó y tenía $20 en la bolsa. Tenía un sobregiro de $100 en su cuenta de banco y sus tarjetas de crédito estaban hasta el tope. No tenía ni trabajo, ni tenía ingresos. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí. Y fíjense que Jonathan dice que él se arrodilló y le preguntó a Dios, ¿qué pasó? Dice que él pensaba que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Él se había esmerado en su carrera artística, él había tocado todas las puertas y su carrera como actor, según él, iba muy buena. Pero se dio cuenta que le había entregado a Dios todo, todas las áreas de su vida, pero no el área de la actuación. Él como decía, Dios mío, aquí no te necesito, si el experto en Hollywood soy yo. Pero luego entendió que tenía que confiar en Dios. Allí es donde él realmente se dio cuenta que Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a ellos mismos. Porque yo no creo que ninguno de nosotros pueda llegar ahorita a Hollywood y decir, hey, yo les hago cualquier película. ¿Me entiendes? No es nada más así. Pero fíjense que ese mismo día, dice que él cambió su oración. Él se dio cuenta que tenía que cambiar su manera de pensar y se había dado cuenta de ese gran error que él había hecho. Y dice que cambió su oración diciendo, me rindo a ti, Dios mío, a ti me rindo. Después de esa oración, dice él, cuando cuenta este testimonio, que él salió a caminar y de regreso chequeó su correo y habían 4 cheques que él no esperaba, que él ni sabía que le iban a llegar. 3 meses después de eso, dice que recibió la llamada del director de la serie, que ahora es muy popular y muy exitosa, y le ofrecieron el papel de Jesús. Y Jonathan, él dice que él realmente vivió estas palabras ese día cuando él dijo, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y miren, hermanos, para terminar, yo les quiero decir que a todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que a veces nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y debemos de hacerlo con los dones que Dios nos ha dado. Eso yo creo que lo entendemos. Pero también habrá momentos que no podemos nosotros hacerlo. Habrá situaciones en las cuales uno no puede salir. No las podemos resolver. A veces estamos sin fuerzas, sin recursos. No se nos viene ninguna idea. Sentimos que el peso es tan grande. Y a veces nos llega la culpa y decimos, tengo tanta necesidad de ayuda, pero no me merezco que Dios me ayude. Pero miren, en esos momentos, la gracia de Dios nos invita a clamar a Él. El único que puede ayudarnos es Dios nuestro Señor. Aunque te sientas débil, aunque te sientas indigno, Dios ahí va a estar contigo. En la Biblia, Él nos promete, yo estaré contigo. Estas son palabras que las encontramos muchas veces a través de las Escrituras, donde Dios dice, yo estoy aquí contigo. Nada puede separarte de mi amor. Yo envié a mi Hijo único para hacer lo que tú no podías hacer, morir por tus pecados. Así que, miren, yo creo que debemos de darle gracias a Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios ayuda a aquellos a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Y yo quiero decirte hoy que si tú deseas recibir esa ayuda, si tú te sientes de esos que, oye, yo quisiera poder ayudarme, pero no puedo. Quiero que oremos para que el Señor nos ayude. Y también si tú estás en la posición de ayudar a otros, que el Señor te muestre dónde Él quiere utilizarte para hacer bendición para otras personas. ¿Amén? Bueno, acompáñenme a orar. Amado Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo. Venimos delante de ti en esta mañana con un corazón abierto, con un corazón agradecido, rogando, Señor, que veas nuestra necesidad, nuestro clamor, nuestro llanto, nuestro ruego, nuestra súplica. Muchos de nosotros, Señor, a veces nos encontramos tan hasta allá abajo que no sabemos cómo salir. Y sabemos que la única salida eres tú. Tú que eres Señor, tú que eres el dueño de todo.
y que tú eres el Dios del universo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de dificultad. Señor, si nos vas a ayudar de una manera milagrosa, gracias. Si vas a utilizar a uno de tus hijos o una de tus hijas, gracias, Señor. Pero ponemos esta súplica hoy a aquellos que sabemos que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, sino solo tú tienes el poder para salvarnos y para ayudarnos. Señor, igualmente oramos porque tú nos utilices, aún en nuestros tiempos difíciles, a poder ayudar a otros, a poder extendernos a otros, a poder tener misericordia, tener compasión, para poder ayudar a otros, Señor Jesús, que están en necesidad. Y queremos ser nosotros esos instrumentos que lleven tu paz, tu amor y tu ayuda. Que otros digan, Jesús escuchó mis oraciones. Cuando nosotros lleguemos allí. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, por nuestras actividades que hacemos cada día. Te agradecemos porque tú nos has dado esas tareas, Señor, y queremos hacerlas diligentemente. Sabemos que tenemos un llamado y una responsabilidad a ser responsables. Pero en los tiempos, Señor, donde nosotros no podemos hacer nada, nuestro único clamor es a ti, Señor. Sabemos que solo en ti tenemos esperanza, en solo en ti debemos de buscar fortaleza. Y te agradecemos, Señor. Y si tú estás acá esta mañana y tú dices, yo quiero conocer a Jesús para que Él venga y me saque de esta necesidad tan grande en la cual yo no me puedo ayudar, tú puedes decirle a Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti. Por favor, perdona mis pecados. Ven y sé el Señor de mi vida. Yo quiero ser ayudado por ti porque no me puedo ayudar yo mismo. Que Dios te bendiga si hiciste esa oración. Déjanos saber si la hiciste para que podamos guiarte y estar contigo en este día. Y Jesús, todos nosotros como iglesia, levantamos nuestros corazones y nuestras almas, Señor, diciendo gracias por ayudarnos cuando nosotros sabemos que no nos podemos ayudar nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a poder ayudar a otros. Y gracias, Señor Jesús, por tener este lugar donde tú nos has bendecido tanto. En esta mañana te agradecemos, Señor, y pedimos que bendigas a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra semana, este tiempo que sigue este domingo para poder pasarlo en familia, para poder dedicarlo a ti también. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Y todos decimos, amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos acá la semana que viene. Si gustas que oremos por ti, por favor ven acá al frente, va a estar nuestro equipo de oración para orar por ti. Que Dios me los bendiga.